Y el premio es, vamos a empezar por los jóvenes, ¿vale? El mejor joven barman, bartender, perdón, de la voz del 2024, que nos representará en Lanzarote en diciembre de este mismo año, Javier Jiménez. En primer lugar, os pido por favor alianzas un poquito de silencio, si es posible. A la siguiente voy yo. Vamos a llamar a los responsables de Moonlight Experimental, no sé si está por aquí, bueno, Borja, su propietario no ha podido venir. Está Víctor y está, ¿quiénes estáis por aquí? Rocío y Nayara, porque tú lo llevas, querido. A ver. Este es un reconocimiento que hacemos un reconocimiento a bares de coctelería, bares que tratan bien el cóctel, que sirven bien, que cuidan y animan al cliente. Borja, por favor, luego un poco de silencio. Borja Insa es uno de nuestros grandes cocteleros, está en el top español, ¿vale? No está aquí, estaba, bueno, haciendo sus múltiples asesoramientos y demás, ya sabéis, esto es así. Entonces está Víctor, que ha sido campeón de Aragón, de coctelería, son campeón de España, Nayara y Rocío, su mujer. Bueno, es una placa que os vamos a hacer entrega, os lo entrega nuestro vicepresidente para que la tengáis en un sitio emblemático como se de este recibimiento. Ya está. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con... Vamos directamente al tiraje de cerveza. Chicos, no hemos hecho diplomas de participación. Por favor, vuelvo a insistir. Necesito un poco de silencio, hombre. ¿Entra en la mesita? Ya sé que es un poco complicado, pero... bueno, vamos a ir directamente al ganador. Me vais a volver loco. Vamos a ir directamente a la entrega del premio al ganador de este 11º o 11º, no sé si se dice así, campeonato de Aragón de tiraje de cerveza, la caña perfecta. Anda, 11 años vamos haciéndolo, ¿eh? Y Ámbar siempre con nosotros. Va a entregar este premio Ángel Campo y voy a deciros el que lo han acabado.
Bueno, bueno, nunca hemos tenido tanta gente en los concursos de Quinta Generación. Estabais 20 y tantos, o sea, una pasada, ¿vale? Me comprometo a haceros un diploma a todos y cada uno de vosotros. No lo hemos hecho porque no nos habéis desbordado. Y también os digo que los de participación del clásico de Antonio, alguno falta, no os preocupéis, que os lo haremos llegar. Bueno, pues el ganador de este 11º campeonato de tiraje de cerveza es Javier Jiménez, Mejer de los Pedro I de Huesca. Como sé que me lo vais a pedir las puntuaciones, cuando acabemos el SAFA estarán puestas en la página web, ¿de acuerdo? Todas las puntuaciones con las clasificaciones de cada uno de vosotros, ¿vale? No voy a, o sea, voy a nombrar solamente a los que han ganado, los que han quedado segundo y tercero, no lo voy a decir, porque creo que todos sois campeones ya estando hoy aquí, ¿eh? Bueno, vamos con el Gin & Tonic. Vamos a empezar con el premio a la mejor degustación. Mejor degustación que entrega... participación de droga. Perdonadme, Mira, la participación, os voy a ir nombrando de la gente, Y José Luis, mi compañero, os va a entregar aquí los diplomas. Lo hacemos muy rápido. Al que le falte, por ejemplo, Javier, como yo, y te vamos a ver, no cojas, Víctor Rodríguez. Víctor, no cojas tampoco, y me falta. ¿Pasó en Elisabía? ¡Ay! Vale, los tenemos comiendo, vale. Bueno, voy a ir nombrando los que habéis participado, y nuestro vicepresidente José Luis os va dando los diplomas. Vamos un poco a giras, ¿vale? Sergio González, Estefanía Castro. ¡Sergio! Hacemos una cosa, Rafa, hacemos foto del grupo después. Vale. No, te lo digo para agilizar. ¿No por mí? Lo que quieras, ¿eh? Tú mandas. Simplemente al coger. Estefanía, te giras, miras, muy bien. Yarimar López, de Yarimar López, su profesor, Enrique. Benjamín Pérez, ese también es tuyo. Gabriel Berti. Cecilio Gaslín. Liera Urillo. Vale, te salto. Kevin. Te voy a saltar también, porque es que me faltan tres otra que. Iván García. Juan Marco Orozco. Juan, que lo sepáis, está en el restaurante Sadel en Madrid, uno de los grandes restaurantes ahora mismo de España. Y ha venido aquí como buena empresa a participar en el campeonato. Chao, Jao. Ángela Oliva y José Mejía, uno. Sí, pues se lo damos. Kevin, sí que tienes diploma. Muy bien. Bueno, mejor Gin Tonic de innovación. ¿Quién entrega? ¿John? Venga. Juan Marco Orozco. Fantástico.
Y la mejor degustación, Burton. ¡A ti! A ver. Víctor Rodríguez. Bueno, premio al ganador del concurso de Quintone, ¿vale? Entrega David, que es el coctelero que trabaja para la marca. David. Marca. Silencio. Bueno, un poco de cachondeo. Vale, bueno, el ganador es Víctor Rodríguez. Sí. Participación en el concurso de coctelería en el clásico, ¿eh? Hay dos personas que están aquí, por ahí, que van a representar a la bola del Campeonato de España en Lanzarote en diciembre. Todo un lujo y una responsabilidad. Mucha responsabilidad. Bueno, voy nombrando a los que habéis participado en el clásico, en el festivo, y vais recogiendo el diploma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estefanía Castro, Cecilia, Liena Murillo, Kelly Guevara Bonilla. Iván García Sepolú. Bueno, Iván nos ha representado hace muy poquito. Ven, Iván, tranquilo, hombre. Ven aquí un momento, hombre. Iván fue campeón de los skills en Aragón. Nos ha representado hace nada, muy poquito tiempo en el Campeonato de España. Lo ha hecho, bueno, es un maquillaje de firme. Hoy tenéis un poquito mala suerte con el corte, es una pena. El cóctel de Costa, que estaba buenísimo. Pero ya sabéis que los skills no solamente es una disciplina de coctelería, sino que hay servicio de mesa, de café, judío, tal. Un fuerte aplauso que nos ha presentado. Viene de la Escuela de Hostelería de Guadalquivir. ¿Vale? Bueno, me había quedado, Iván. Vale, Jerónimo. Buen trabajo, Jerónimo. Del Platería, de Zaragoza. Ángela Oliva. Angelita, venga, sonríe un poco. Muy pobre, ya está toda la semana preparando ella con sus hijos y sus cosas. Al final ha salido. Venga, un fuerte aplauso para ella. Juan Margo. Adrián Orgazarbe. Me falta Kevin Enombrado. Kevin, sí. Javier Jiménez. ¿Quieres favor a alguien? Chicos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, venga, ya sé que estáis ya deseando que acabemos. Bueno, tres diplomas. Dos diplomas. A la mejor degustación del digestivo. Sí, ese lo tengo que entregar yo, me parece. ¿Nombre es tú? Bueno, pues el premio
Degustación. Adrián Orgar. Mira por abajo, que se ha ganado a su padre. Gracias, José. Bueno, nos quedan dos cosas. La mejor técnica, el joven bartender y el bartender. ¿Vale? Mejor técnica. Señor Guto, señor Domingo, uno de los dos, o los tres. ¿Quién mejor que nuestros compañeros de FADE para entregar este diploma a Víctor Rodríguez, claramente? Víctor, era el tipo de me cago en el mundo. Bueno, nos acompaña la directora de la Sociedad Pública Turismo de Aragón, María Jesús Jimeno, que es la que ahora te toca trabajar. Un poquito, ¿eh? Bueno, ella es la que va a representar a Aragón en esta entrega de premios. Y el premio es, vamos a empezar por el joven, ¿vale? El mejor joven bartender de Aragón del 2024, que nos representará en Lanzarote en diciembre de este mismo año, Javier Jiménez. Que tenemos que hacer una foto de familia. No, sí. Enhorabuena. Bueno, a ver, yo antes de entregar este. Ahora sí que pido, por favor, un momentito de silencio nada más para agradecer a todos los compañeros que hayan estado aquí, de jurados, a todos los socios que nos han visitado, a todos los que están apoyando con sus marcas y sus casas a que esto sea posible, evidentemente al Gobierno de Aragón por su apoyo inestimable, pero sobre todo a todos los alumnos y profesionales y profesores que han estado preparando con tanto cariño y a veces con tan poco tiempo, exámenes que estabais todos ahí estresados. Bueno, yo os quiero dar, de verdad, os quiero agradecer el esfuerzo que habéis hecho. También a los alumnos que habéis estado colaborando, ¿eh? Y a seguir con este camino que es el bueno. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, María Jesús, luego lo entregas y dices unas palabras y te alegro. El cortito. Bueno. A ver, que voy. A ver. Esa música de intriga o de champion, no lo sé. ¡Víctor! Bueno. Sin duda alguna, tenemos dos grandes campeones que nos van a representar de la mejor manera posible. Bueno, María Jesús, te dejo unas palabras. Por favor, no os vayáis luego, porque hay que hacer una foto de familia, jurados, participantes y sponsors que habéis patrocinado en todo. ¿Vale? Solamente quiero felicitar a partes. Por un lado, a la organización. No es fácil organizar un evento de estas características, que es un evento increíble para el sector de la hostelería. Así que muchísimas felicidades a esta organización. Y por supuesto, felicitar a todos los participantes, especialmente a los ganadores,
pero todos los participantes, pues el estar aquí ya es un premio que tenéis que valorar y el reconocido valor de vuestra profesión. No os quito más tiempo para que podáis disfrutar y podáis Up and now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.